Gallardo del juez, el partido en marcha, primera final, saca Barrios. Filtrando para Pratto, se va Pratto, lo marca izquierdo, Pratto. FIFA no puede creer lo que pasó, ¿no? Le den la Copa River, que tiene tanto peso en la Conmebol que no hacen nada. Sí, fue una vergüenza porque creo que la Conmebol con nosotros se ha portado muy mal, ¿no? Es una vergüenza, yo no puedo jugar al fútbol así, si veo una cancha donde sé que puedo ya morir. Porque es una noticia de último momento. Angelici, el presidente de Boca, pide la suspensión del partido. Suspensión, no postergación. Vamos a agotar, como dice el reglamento, todas las vías administrativas que tenemos dentro de la Conmebol. Una vez terminada, que en primera instancia y segunda instancia. Una vez terminada, si tenemos que ir al TAS, también vamos a ir al TAS. Yo lo pido encarecidamente, si el presidente de Boca me está mirando, terminá con esto. Dejá de presentar carillas. Vení a jugar. Juguemos el partido. No inventemos, vos firmaste conmigo, vos me diste tu palabra, al presidente de la Conmebol y a mí. No le hagas caso a los que te están diciendo que tenés que hacer esto. Basta, 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 lleguemos a un acuerdo lo más rápido posible, pero ya aquí, antes de que empiece el G20, demostrémosle al mundo, están todos los periodistas del mundo aquí. Del estadio nos boludearon de las 5 de la tarde, todo el partido se suspende a las 6, después 7:15, después pusieron los árbitros salieron a hacer entrenamiento, el calor. Decime. Se cagan en la gente desde las 11 de la mañana. Le dejé a mis hijos. Son una vergüenza. Tapia, Macri, Angelici, dan asco. La elección de la administración es que este partido se va a disputar con ambas hinchadas en la ciudad de Madrid, en el estadio Santiago Bernabéu. Yo creo que ahora que están tomando de cerca la cámara, el corte de pasto es un pasto también diferente, mucho más cortito, más al ras, más húmedo porque hay un gran rocío. Me parece que va a haber una velocidad de pelota de traslado, a ver, partido, que no es lo mismo que en Argentina. Partido para Piti Martínez, partido para los dos laterales de River, partido para Pavón y Villa, partido para Palacios. Sí. A ver, yo hablo de la velocidad, no solo la física de los jugadores, sino el desplazamiento de la pelota para la profundidad. Pero también implica tener ese tipo de jugadores, por supuesto, sí. Y el partido marcha. Armani viene al centro. La pelota la toma Pérez. Armani. Atención al centro. Va Maidana. River mete para Pratto. Magallán. Que no está firme en el partido. Lo hizo Pratto, señoras y señores. 22 minutos y medio. Empata el partido el equipo de Gallardo. Riberino. Boca 1, Pratto lo hizo. Mete Barrios, le dolió la vida a Palacios, ¿no? Amonestado, señores. Quintero, arriba el campeón de América, arriba el campeón de América, arriba el Piti Martínez, arriba el campeón de América, arriba el campeón de América, cumplida. River campeón de América. Boca no puede con River. Parece que es una vuelta a la historia. La cuestión que River es el nuevo campeón de América. En la final soñada tuvo que pasar por momentos complicados este equipo enorme que hasta alguna vez perdió la categoría, y cuando parecía resurgir y cuando parecía acomodarse aparecía Boki y lo cacheteaba, y tuvo su revancha y apareció y no fue en el Monumental y fue en el Bernabéu. Cosas del destino, y así están los